Muy buenas amigos y sed bienvenidos un día más a Arcadia Zona 51, el Rincón del Misterio. Se acaba de cumplir el 17º aniversario del 11 de septiembre de 2001, la fecha de los ataques más mortales en suelo estadounidense desde que los japoneses bombardearon Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Cerca de 3.000 personas murieron del 11 de septiembre, considerado el peor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos y para algunos el día en que cambió el mundo. Aquella mañana del 11 de septiembre comenzó como cualquier otro día. Las Torres Gemelas se encontraban ubicadas en el distrito financiero, como lo habían hecho durante más de 30 años. Sin embargo, a las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de la American Airlines se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. Al principio, los medios estadounidenses no estaban seguros de si se trataba de un accidente o de un ataque deliberado. Sin embargo, a las 9:03 de aquella mañana, el vuelo 175 de la United Airlines se estrelló contra la Torre Sur, sin dejar lugar a dudas de que se trataba de un ataque terrorista. Aunque bueno, como vosotros sabéis, en Arcadia tenemos otra teoría. Sin dejar lugar a dudas de que se trataba o no, de si se trataba o no de un ataque terrorista, lo que ocurrió a continuación ya es historia de sobra conocida por todos. Sin embargo, detrás de toda trágica historia hay un sinnúmero de historias que desafían toda lógica y racionalidad. Los fenómenos paranormales de las ya destruidas Torres Gemelas no comenzaron años después del ataque, más bien fue justo después del trágico suceso. Fueron muchos los que aseguraron haber visto en televisión misteriosas figuras semitransparentes flotando entre los escombros mientras los equipos de rescate realizaban las operaciones en la llamada Zona Cero. Como se pueden apreciar en las imágenes, hay una gran presencia blanca que parece flotar entre los escombros para al final desaparecer suavemente. Los primeros en acudir a la Zona Cero también informaron de actividad paranormal en aquel lugar. El sargento de policía de Nueva York, Frank Marra, de 48 años, quien escribió un libro titulado El vertedero de la Tierra Santificada, en el que relataba sus experiencias buscando a través de 10 toneladas de escombros de los ataques del 11 de septiembre en el vertedero de Staten Island. Marra explicó que durante su búsqueda vio claramente a una enfermera fantasmal vestida con el típico vestido de la Cruz Roja de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el señor Marra, quien estuvo de servicio durante más de 17 años, no fue el único en ver el fantasma de la mujer. Los voluntarios que ayudaron a identificar a los restos de 1.200 personas que murieron durante los ataques también aseguraron haber visto a una mujer de origen afroamericano vestida como una enfermera de la Cruz Roja de la Segunda Guerra Mundial. Aparte de Marra, otros oficiales del Departamento de Policía de Nueva York también fueron testigos de muchos sucesos inexplicables después de aquel 11 de septiembre. Joe Lenny, agente de policía de Nueva York, dijo a los medios estadounidenses que mientras se dirigía hacia el vertedero donde se arrojaron los desechos, vio a un hombre caminando por la zona en medio de la noche. Lo primero que hizo fue detenerse para investigar, pero al parecer aquel personaje desapareció ante sus ojos. En el año 2016, una sorprendente imagen mostraba lo que parecía ser una misteriosa figura angelical elevándose en el cielo, en una de las dos columnas verticales de luz que se erigieron en recuerdo de las víctimas de los atentados de aquel 11 de septiembre. El fotógrafo Rick McCormack fue la persona que consiguió tomar la enigmática imagen mientras se encontraba en el puente de Hoboken. Para el fotógrafo independiente, esta imagen era claramente una verdadera señal divina. Sin embargo, aquí no acaban las experiencias y encuentros con lo imposible asociados a la tragedia del 11 de septiembre. Justo en el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas se construyó una nueva torre llamada Freedom Tower, o oficialmente el One World Trade Center. La Freedom Tower, que es el edificio más alto de los Estados Unidos, fue inaugurado oficialmente el 3 de noviembre del año 2014. El Museo del 11 de septiembre y dos monumentos conmemorativos en la piscina con grabados de los nombres de aquellos que murieron se erigieron en el World Trade Center Complex para honrar a las víctimas. Desde entonces, la gente ha informado de que escuchan lo que parece ser un misterioso zumbido proveniente del área, como si miles de almas estuvieran llorando. Ya sea que haya una explicación lógica para el misterioso sonido o sea de origen sobrenatural, nadie sabe realmente lo que es. Incluso hay personas que dicen que si estás en los pisos entre los pisos 93 al 99, entre la medianoche y las 3 de la madrugada, se puede ver la aparición de un avión fantasma chocando contra el edificio.
Antes de que se construyera el One World Trade Center, el hotel Millennium Hilton daba directamente a la zona cero. Muchos clientes del hotel informaron de actividad fantasmal. Un visitante juró que sintió como había una multitud de personas en su habitación y que no podía dormir. Otras personas se quejaron al personal del hotel de que tenían pesadillas donde veían a las víctimas del 11 de septiembre golpeando las ventanas. Debido a todas las quejas, la dirección del hotel decidió cerrar las habitaciones que tenían vistas a la zona cero. Personas psíquicas también aseguran haber tenido experiencias realmente aterradoras. La reconocida medium estadounidense Marie St. Clair dijo que se vio obligada a finalizar una visión de las torres antes del atentado porque era realmente horrible. Según una publicación en su blog, después de tener una visión del World Trade Center, inmediatamente se vio a sí misma mirando la cabina de un avión. Los pasajeros que estaban enfrente de ella estaban rodeados con una extraña luz blanca. Sin ningún tipo de expresión en sus rostros, la miraron atónitos. Lo que vio seguidamente la psíquica fue momentos de caos, como si toda la tragedia se estuviera reproduciendo en su mente en cuestión de segundo. Vio las torres, el humo, el fuego, la gente corriendo, los equipos de rescate y policías corriendo de un lado a otro, y luego escenas de gente saltando de las torres. Lo que vio sintió fue tan insoportable que se vio obligada, según ella, a terminar la visión. Su conclusión fue que hay muchos espíritus que no descansan porque una vez estuvieron en las Torres Gemelas, ya que en lugares donde ha ocurrido una gran tragedia siempre hay una gran actividad paranormal. Y lo único que se puede hacer es rezar, rezar para que estas almas acepten lo que ha ocurrido y finalmente encuentren la paz. Como podemos ver, amigos, nadie olvida la tragedia ocurrida en ese fatídico día del 11 de septiembre de 2001. Mucho menos los fantasmas que aún se encuentran ahí y que no han sido capaces de encontrar la paz. Solo es, amigos, necesario que se les ayude a hallar la luz y que se olviden de una vez por todas del infierno que tuvieron que sufrir. Amigos, es todo por nuestra parte. Esperemos que el vídeo haya sido de vuestro agrado. Os pedimos, por favor, que si así ha sido, compartáis con vuestros amigos, os suscribáis a nuestro canal y nos dais pulgar arriba para que esta gran familia del misterio siga creciendo. Recibid un enorme saludo desde Arcadia y esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.